hemos ganado todavía. Para eso hay que esperar los resultados oficiales. Tenemos que ser vigilantes para que no nos roben los votos en las mesas. Pero yo estoy seguro que la OMP saldrá mañana en la noche con su veredicto favorable a la democracia y a PPK. ¡PPK! ¡Victoria! ¡PPK! Estas fueron las primeras palabras de Pedro Pablo Kuczynski tras el conteo rápido que le brindaba anoche una ligera ventaja sobre la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. PPK llegó pasada las 7 de la noche a su local de campaña en la cuadra 46 de la avenida Arequipa, donde cientos de seguidores lo esperaban con cánticos y pancartas. Asomó por el balcón del principal local de su partido junto a Mercedes Araoz y Martín Vizcarra. Queremos un país democrático y dialogante. Por eso tomamos estos veredictos preliminares al 100%, con optimismo, pero con modestia. Nosotros aborrecemos la dictadura y amamos el diálogo, a pesar de lo que nos dicen, porque somos conciliadores. Vamos a poder gobernar el Perú hacia un horizonte brillante y mejor. Pero las celebraciones empezaron 3 horas antes, a las 4 de la tarde, con el flash informativo con los resultados a boca de urna de las diferentes encuestadoras. Frente al local partidario, cientos de simpatizantes festejaron. Hemos estado ahí 24 horas al día, no hemos dormido, no hemos comido, y este es el trabajo que reflexiona, ese esfuerzo. Pedro Pablo va a ser presidente, es presidente en este momento. ¡Sube, sube, PPK! ¡Sube, sube! Con PPK vamos a llegar a ser más grandes de lo que ya somos. Estamos súper emocionados. PPK es el presidente de los jóvenes y va a cambiar el país, te lo aseguro. El congresista electo de Peruanos por el Cambio, Guido Lombardi, se unió a las celebraciones de los PP Causas. Creo que la oleada de la última semana va a marcar la diferencia. ¿Cómo analiza los resultados, por ejemplo, en Loreto, Tacna, Cajamarca? Bueno, tienen que ver con el apoyo de diversos liderazgos a la candidatura de Pedro Pablo, que creo que han sido decisivos y que habrá que reconocer en un gobierno de Peruanos por el Cambio. Pero el clímax de la celebración ocurrió durante el balconazo de Pedro Pablo Kuczynski, que despidió la noche prometiendo diálogo con todas las fuerzas políticas y además con unas emotivas palabras hacia el Perú. Te quiero, Perú, y vamos a conversar con todos. Vamos a tener un gobierno de consenso, no más pugna y enfrentamiento. ¡PPK, unidad! ¡PPK! Por su parte.